esto es Tenedor Libre. Arroz, ese mejor aliado que tiene que estar siempre en la alacena, te salva a fin de mes, es muy rico, lo puedes combinar con muchas cosas. Ahora te enseño una manera muy fácil de prepararlo. Para esto, vamos a estandarizar la medida de comida. ¿Qué quiero decir con esto? Para que vos lo puedas medir bien, usemos una taza. Yo esta es la taza que uso todos los días, así que es mi referencia. Por cada taza va a comer una persona una porción entera. Si fuera una guarnición, seguramente te salen dos guarniciones. Medimos una taza y así, directamente sartén al fuego, a calentar, que caliente bien. Está caliente, le agregamos una basecita de aceite. Ahí dejamos calentar. Con esta preparación, lo que vas a aprender a hacer además es hacer algo práctico. No necesitas colar el arroz después. No se pasa, no se pega. Te va a quedar perfecto, justo para comer. Ahí ya tomó calor, colocamos el arroz directamente. Lo que vamos a hacer en este paso es nacarar el arroz. Es que el arroz tome temperatura, que se selle y que cambie de color. ¿Escuchás el ruidito que hace? Bueno, eso es porque está tomando temperatura y se está sellando. Este es el momento de condimentar el arroz. Yo directamente le pongo un poco de sal. Con esto. ¿Ves que el color va cambiando? Se va poniendo, no solo por el aceite se transparenta, sino porque el calor lo va tomando. Un instante más y ya le vamos a agregar el agua. Para el agua, lo que vamos a hacer es, por una porción de arroz, dos porciones de agua. Entonces, si usamos una taza de arroz, vamos a usar dos tazas de agua. Ahí. Fíjate que hace otro ruido el arroz, porque ya está más seco, ya empezó a sellar. Directamente, ahí sobre el arroz, agregamos el agua. Una. Dos tazas. Secreto, ahora es la única vez que vos vas a revolver el arroz. Después no tenés que volver a tocarlo. Así que aprovecha ahora, revolves y lo dejamos cocinar. Esto en tiempo es más a ojo, digamos, porque vos vas a ver que el arroz se le va a eliminar el agua y ese va a ser el punto justo. Pero si tenés que calcular en tiempo, pensá que son como mucho 10 minutos. Así que ahora dejamos cocinando y te muestro cómo queda. Más o menos 8 minutos de cocción, fíjate cómo está. Absorbió todo el agua y evaporó la que no absorbe. ¿Ves que casi tiene ese poquitito? Bueno, ahí lo dejamos un minutito más. Es ese segundo que evapore ese poquito y el arroz ya está a punto. Vos fíjate que el grano está cocido por completo. Apagamos el fuego. Y directamente ya lo servís. Yo lo voy a poner ahora así como ves con el agua. Y lo que voy a hacer es taparlo. Agarro un plato directamente y lo tapás. ¿Ves que tiene agua todavía? Así ese vapor se concentra y lo termina de cocinar. Esto lo dejás 5 minutos y el arroz va a estar a punto. Después lo servís, manteca, queso y ya tenés una comida. El arroz lo puedes combinar con lo que quieras. La verdad que es una comida perfecta y es algo muy muy rico. De esta manera te va a quedar más rico aún porque se va a cocinar con el mismo líquido y no lo vas a tener que colar. Práctico, fácil y rico. Mi nombre es Lucas, esto es Tenedor Libre. Suscribite, compartí, comentá. Gracias por ver el video.